Ze guretzako gaur egun benetan berezize bada, ezta? Guretzako eta Bizkai guztireko. Nik ezin, esan dut zate, alez ere baita, eneko hori nik txuletatxu hemen daukot, eta bai, segitu nahi neban. Eta pentsetan burura, lehenengo gauzie, izango zan, bueno, eta inork umeren batek edo, semeak, izango bauztien, ba, deskribatu jaizu alez txikon. Da, nik hiru lau berbetan. Eta, karo, nik lehenengo gauzu izango nintzen, kirolarize dala, kirolarize tematize, buru gogortasun puntxu batera arte, ze hori derrigorra da. Bere errize pilo ba maite dauen personie, eta azken finien hemen dinotxut, handize. Benetan pertsona handize, bizotxez eta izatez. Beraz, hori dena zeuena da eta zeurie da. Las cosas extraordinarias, ya sabéis que suelen traer también reacciones que tienen que ser extraordinarias. Y las personas que son fuera de lo común, pues demandan una actuación también extraordinaria por quienes tienen que hacer el reconocimiento. Hoy queríamos, más que querer, además teníamos como territorio, como institución y como Vizcaya que representamos, teníamos un deber con Alex Chicón y con el equipo. Un reconocimiento a una forma de ser, un reconocimiento a una forma de actuar, a una forma de vivir, pero fundamentalmente a cómo es. Eta guzti horregaitik, hau zurea da. Vale, zurea da, teneko baita zurea ere. Siempre estamos con el corazón en un puño. Beti, holan gaitezu, beti. En cualquiera de las salidas, irtetzen zanein bakoitzien, gu hemen egoten gara, Lorea eta Pillo gainera, beti, mensajeak alkarre bialduz, siempre con el corazón en un puño. Badakigu ganera, Mendizek, batzuetan zoritxarrez zer ekarten dauan. Testigu izan gara, eta hemendik ere, bueno, baluzatu nahiko neuke zelan ez, bai Iker Bilbao eta Amaia Arregiren zenitarteko guztiei, familiei, lagunei, hemendik eta Bizkaiaren izenean gure doluminik eta handiena, eta indarrik eta handiena. Beti gogoan neukiteko, nortzuk ziran, nortzun diran, Mendiarekin lotuta eta goian begoz, eta luzatu zelan ez, gure elkartasuna. Por eso, por lo que suele suponer algunas veces el monte, por eso solemos estar con el corazón, eso, hecho una piña cada vez que haces esas salidas. De cómo estás en cada momento, de si cómo te ha ido el día, de que, si cómo habéis pasado la noche, de cómo vais a afrontar el día siguiente. Y esas cosas son los mensajes que nos cruzamos en esas ocasiones, Lorea eta Bio, que eukiten duguna. En la subida a Manaslu, teníamos tres principios o tres elementos a tener en cuenta. Por una parte, lógicamente, la esperanza. Sentimiento importante, la esperanza de que todo iba a salir bien. Teníamos también la ilusión de que la tercera iba a ser la vencida y que tanto tú como los seis alpinistas nepalíes... Claro, ¿eh? Bueno, pero esa ilusión la teníamos, de que iba a ser así, de que iba a ser así, pero también la confianza en que ibais a estar seguros. Porque así nos enseñáis, de que ibais a estar seguros, de que ibais a salir todo muy bien y que ibais a venir sanos y salvos. Lo primero que he visto es si estabas entero, de arriba abajo, y eso he comprobado, ¿no? El mejor regalo que pudimos tener aquel 6 de enero, pues no solamente es la cumbre, que lo es, baina batik batzan hori egiterakoan bageneuken nerviosismori bajatu behar zinela. Eta bajatzerakoan gu oso pozik agertu ginen, eta Lorea berriro behituten dut, oso pozik agertu ginen, non gaba aretan beste baten espedizinorekin kanpo basean batu zinenean, eta batu zinetenean. Eta orduan ja arnaz hartu gendu, eta zan gendu, bale, listo, ondo dago. Eta ja hirugarren puntu izan zen etxera etortzerakoan, da aeroportuen etortzerakoan. Orduan ja zan gendu, listo, einde dago, pozik gauz. Bueno, ba, guzti horregaitik eta heldu zinenean guk gure zoriontasuna agertu nahi gendun eta errekonozimendu honen bitartez ba, guztiari, Bizkai guztiari eta Euskadi guztiari esan hemen daukogu alez, osori daukogu, ondo eginda eta kristorenak eginda ere. Oinak lurrean, humiltasunez, baina oinak beti lurrean eukinde. Eta ekipoko talde bezala, eneko ere, eneko, badakit, eukizendu zela arazotxoak harina, eta naiz eta horrek eukin, han egon zinen, eta bertara, honekin bat. Haze parea, zue bide. Han sido seis largos y duros inviernos, y yo creo que el verdadero éxito ha sido no la cumbre, sino
en cada vez que hemos salido de casa y no hemos conseguido esa meta, ese objetivo, en tener la misma ilusión y las mismas ganas y motivación de volver a ir a la montaña. Ese es el verdadero éxito. Y en la sociedad en la que vivimos hoy día, yo creo que hace falta gente exitosa, ¿no? Que ganen, que tal y demás. Y yo creo que el verdadero éxito en la vida es el cuando te equivocas, el saber levantarse una vez más, ¿no? Ese ha sido nuestro verdadero éxito.